Y desde el Centro Excursionista, Carlos Bravo nos habla de la excursión circular por el arco geotectónico y el ibón de Piedrafita, partiendo desde Búbal, pasando por los bosques de Búbal y regresando por otra zona boscosa. Una excursión, la primera de este mes de octubre. Si bien el Centro Excursionista ya tiene programadas las dos siguientes, que nos contará también Carlos Bravo. Brotas. Venga, Carlos, pues cuéntanos esta última excursión del CERI y cuando acabemos con ella nos avanzas ya a las siguientes que decíamos que se está adelantando en la planificación. Sí, tenemos el programa ya de las dos excursiones de octubre. Y hablamos de la de esta semana pasada, del sábado pasado, al ibón de Piedrafita, en la comarca del Alto Gállego, en el municipio de Viescas. Una excursión que nos queda un poquito lejos, porque está a cierta distancia. Eso quizás pues retrajo a más participantes, porque hay un buen rato de carretera, hora y media larga. Pero bueno, una excursión bonita. La verdad es que tenía muchos alicientes, fundamentalmente tres. El bosque de Búbal, el arco geotectónico de Piedrafita y el ibón de Piedrafita, en una excursión circular desde Búbal. Salimos de Graus a las 7 de la mañana en dirección por carretera, en dirección, estuvimos 11 participantes, un poquito menos de lo habitual, pero yo creo que fue esto. Era en sábado y sobre todo que la gente se asusta un poquito de las distancias, de tanto rato de carretera, de los kilómetros. Nos fuimos en dirección al Alto Gállego, bueno, pues por Ainsa, luego Fiscal, luego Sabiñánigo, luego Viescas, y un poquito más arriba de Viescas, en Búbal. Búbal es un pueblo que quedó ya abandonado en 1970 por la construcción de un pantano, que es el inmediatamente anterior. Pues más arriba está el de Lanuza, más famoso porque hacen ahí el Festival de los Pirineos. El de Búbal está un poquito más abajo. En 1970, como digo, el pantano se empezó a construir en el 68, me parece, y en el 70 ya el pueblo quedó abandonado porque se terminó el pantano. La parte alta del pueblo quedó fuera, no quedó sumergida, y en los años 80, creo que en el 84, se rehabilitó el pueblo, que ha seguido siendo rehabilitado, y la verdad es que está muy bonito, está muy bonito. Está allí, bueno, subimos, llegamos pues después de hora y media larga de carretera, y aparcamos ya en Búbal, un poquito en un aparcamiento que hay un poquito antes del pueblo, con lo cual ya nos dirigimos hacia el pueblo. Está estupendamente, ha sido rehabilitado, un plan de rehabilitación con fines artísticos y educativos. Y está muy bonito, las casas todas perfectamente reconstruidas y arregladas y con muchos elementos artísticos, pues por ejemplo había allí un cobertizo con unos troncos de leña todos pintados con diferentes colores. La iglesia de San Martín, creo que, ahora no lo sé, pero durante un tiempo fue una discoteca. Y luego parece que van ahí pues niños y así para conocer la naturaleza, y hay muchos elementos artísticos, de así de arte en la naturaleza. Bueno, la verdad es que el pueblo está perfectamente rehabilitado. Y allí empezamos la excursión por un bosque al que se le llama la selva de Búbal. Aquí también le llamamos selva, en la zona de Conques y de Benasque. Cuando hablamos de selva parece que tenga que ser el Amazonas, pero no, son los bosques simplemente. La subida fue por un bosque muy bonito, un bosque muy frondoso, muy húmedo, muy verde, con mucho musgo. Bastante mixto, con mucho boj y muchas setas, aquí como lo puedo decir porque eso queda muy lejos, no creo que sea ningún problema. La verdad es que cogimos hasta un buen número de robellones. Pues mira, por aquí no hay nada. Pues allí había bastantes, en el camino. Yo después me hice en la cena un platito y hubo gente que cogió muchos más, íbamos cogiendo eso sin apartarnos demasiado del camino, íbamos cogiendo robellones porque lo sabía en esta primera parte del bosque de Búbal. Ya se va saliendo a una zona más abierta, llegamos a una zona que se llama Plano Terrosa, creo que se llama así, ya más terrosa, más abierta. Al fondo se ve la sierra de Partacua. Algunos dicen Partacua, pero a mí me gusta más, yo creo que es lo adecuado, es Partacua.
Es un topónimo que mucha gente no conoce el nombre, pero es muy interesante. A mí, como me gusta mucho la toponimia, porque el topónimo viene de Parta Aqua, de parte el agua. La sierra de Partacua, o Partacua, como dicen algunos, que yo creo que lo correcto es Partacua, separa las vertientes del río Gállego y del río Aragón. Entonces, por eso lo de Partacua es un parteaguas. Uh-huh. Y un poquito más atrás está la Peñatelera. Eso lo teníamos ahí al fondo, de telón de fondo ya rocoso de nuestra excursión. Una vez que salimos del bosque, se llega a esta zona de la plana terrosa esta, y allí hay un indicador. Hacia arriba se va hacia el arco geotectónico y hacia la derecha hacia el Libón de Piedrafita. Todos estos pueblos, tanto Búbal como Piedrafita, pertenecen al municipio de Biescas, que es el núcleo referencial y la cabeza del municipio y el pueblo más grande, claro, muy turístico, que es el que ha crecido más. Toda esta zona es muy turística. Yo era la segunda vez que estaba en este Ibón y en el arco, el bosque de Búbal no lo conocía, porque cuando hice esta excursión hace unos años, en vez del bosque de Búbal hicimos el bosque del Betato, que también es muy conocido. Los dos son bonitos, la verdad. Más conocido es el del Betato, pero el de Búbal no se queda atrás para nada con respecto al del Betato, que tiene más fama por la cosa del vedado, que le llamaban, por la presencia de brujas, que la gente no podía ir. Pasamos muy cerquita del bosque del Betato. En Graus tenemos Betato de apellido, pero no tiene nada que ver. Este, al parecer, venía de vedado por la presencia de brujas, que hacía que fuera no se atreviera la gente a entrar en ese bosque por los malos espíritus o espíritus malignos que lo frecuentaban. Pasamos muy cerca, pero por este no pasamos. Estábamos en el desvío, justo allí donde una subida lleva al arco geotectónico y otro desvío a la derecha lleva hacia el Ibón de Piedrafita. Ahí empezó a haber mucha gente, en el bosque no encontramos a nadie, pero ahí ya coincide con el camino que sube de Piedrafita, que es el más frecuentado. Y muy frecuentado, y además en fin de semana y con buen tiempo había mucha gente, bastante gente. Subimos al arco geotectónico, es una subida bastante empinada, corta pero empinada, muy pedregosa en algún momento del recorrido, y el arco geotectónico, bueno, pues es un arco, las fotos ya saldrá, es un arco. Estos caprichos que tiene la naturaleza, que ha dejado ahí una ventana en forma de arco, muy bonita, y con mucha gente que va a verlo, porque es muy fotogénico para hacerse fotos, y tampoco es... Hay una subida que, claro, en estas excursiones encuentras mucha gente que no está acostumbrada a subidas un poco fuertes, y los ves ahí que van ahí y tú piensas, digo, jo, esto comparado con otras cosas que hacemos, pero esto ya es siempre muy relativo para cada uno. Pero como es una excursión muy popular, a la gente este arco, esta subida final se le hace dura a mucha gente. Incluso recuerdo que encontramos algunas personas que no llegaban, se quedaban sentadas allí, uy, que no. Llegamos ahí al arco y nos hicimos fotos por todos los lados, porque subimos por detrás, se puede subir encima, se puede pasar hacia allí, tanto que casi había cola para hacerse las fotos. La gente está esperando que se vayan los que están haciendo fotos para tomar la vez, ¿no? El sitio es bonito y luego las vistas son estupendas porque incluso desde el arco ves abajo el pantano de Búbal, y enfrente, pues en el otro lado, tienes un espectáculo estupendo que ya lo veíamos también desde abajo, desde la zona de plana terrosa, que es toda la zona del valle de Panticosa. Se ve el pueblecito de Panticosa allí y todos los picos, ¿no? Muchos, algunos no los identifico tanto porque aquella zona no la conocemos tanto, pero bueno, se identifica muy bien, pues por ejemplo el Garmo Negro, que estuvimos con el CER hace unos años, que son 3.000, muy justitos, pero ya 3.000, el Argualas, el Pico Palas y algunos más, un espectáculo muy bonito ahí enfrente. Ahí estuvimos un buen rato y ya nos hicimos ahí una foto de grupo de las varias que hicimos, que no siempre, en este caso nos las hicieron personas, porque estábamos rodeados de gente. Y ahí ya bajamos otra vez al desvío, desde el desvío hasta arriba hay media hora, y desde el desvío ya nos fuimos hacia el Ibón de Piedrafita, hay otra media hora ya prácticamente llaneando, y ya llegamos al Ibón, que bueno, está con
mucha más gente todavía, había allí un ambiente, había una playa en verano, porque la subida desde Piedrafita, yo cuando estuve la otra vez subimos desde Piedrafita, pues es muy fácil y muy sencillita y muy corta. Y este Ibón está a 1800 sobre, no llega a 1900, es 1890, que es decir, tampoco es muy alto, pero está un poco, ya hace 2 años cuando estuve también me llevé la misma sensación, está un poco pobre de agua, el agua bastante sucia, el paraje es muy bonito, pero el Ibón no lo es tanto, es más bonito casi el entorno que tiene con la peña telera allí al fondo que el propio Ibón, de aguas un poco escasas y un poco sucias. Allí estaba represado, pero ya la presa ya no hace falta, porque el Ibón, pues yo creo que se ha ido perdiendo algo de caudal y ya no hace falta represarlo de momento. Supongo que habrá otros momentos, cuando llueva más, que subirá más su nivel. Pero ya digo, el entorno es bonito. Allí fuimos, intentamos hacer la parada para la comida, pero había mucha gente, mucho sol, y ya empezamos a bajar por un sendero, creo que es el barranco que desagua del Ibón, en algunos mapas he visto que llaman el barranco del Boj. Allí en una sombra paramos a comer, se va cruzando este barranco varias veces, paramos allí, comimos, descendimos un poquito más y llegamos a una pista. Esta pista va descendiendo hasta, es la que sube desde Piedrafita de Jaca, que es el pueblo que da nombre a, aunque se llama Piedrafita de Jaca, pero la comarca es el Alto Gállego, todo el recorrido es en el Alto Gállego. Iba subiendo bastante gente y se pasa justo por la entrada, ahí había más gente todavía, del Parque de la Cuniacha, el Parque Faunístico de la Cuniacha, que es muy, ahora quizás ya no es tan conocido, pero cuando se abrió y sigue teniendo muchos visitantes, porque allí hay, pues creo que hay hasta algún lince, por lo menos había, y un montón de especies que yo recuerdo que alguna vez estando por allí con mi familia fuimos a verlo, y bueno, vas haciendo todo el perímetro y vas intentando ver ahí a los animales, a ver si hay suerte y aparecen por allí, que si estás al final aparecen. Bueno, pasamos por la puerta, seguimos por la pista y cogimos un sendero precioso, a mí casi fue lo que más me gustó, aparte del arco, de todo el camino desconocidísimo, porque no hay ningún indicador, desde la pista hacia la izquierda, ahí encontramos unas marcas rojas, unos puntos rojos que alguien había puesto con spray, que permiten bajar por ese camino. Nos encontramos con gente que había nacido en Búbal que ni conocían ese camino. Llevábamos un track y lo encontramos. Esa bajada es preciosa, es un bosque aún más bonito que el de subida. Menos conocido y más bonito. Sorprendente, un ayer precioso. Había un rincón de bucólico extraordinario, un verdor, una humedad, muchísimo musgo. No encontramos a nadie en todo el camino. Un sitio delicioso, vaya. Una maravilla, un contraste absoluto con todo el gentío que habíamos encontrado en la parte del Ibón y del arco. Luego abajo, cuando llegamos abajo, vimos que en algún sitio ponía camino de Candón. Candón, que es, yo luego recordé que hay una mallata ahí en la zona de, Monte Perdido, un poquito más allá de Cuello Gordo, que también se llama mallata de Candón, pero ya no sé cuál es el significado exacto. Y desde allí ya desembocamos otra vez, o descendimos otra vez hasta a Búbal. Fuimos a ver un puente muy bonito del barranco, que es el barranco que baja, que se llama Sarronal, no Sarrosal, no Sorrosal, el Sorrosal es distinto, que está en la zona de Broto y de Oto. Este es el barranco de Sarronal, y hay un puente al lado de Búbal, un puente de un solo ojo muy bonito, ahí hicimos una parada un rato, nos hicimos ahí algunas fotos y ya pasamos otra vez por el pueblo de Búbal, visto, pues vimos todos estos elementos que he comentado más artísticos, los troncos pintados, la propia iglesia rehabilitada, y ya llegamos al coche. Pues fueron 16 kilómetros y medio, un poquito más, me salieron a mí, 16.600. El desnivel 860 más o menos, la altitud máxima era en 1890, 860, como siempre oscila entre unos y otros, la grabamos varios y alguno
le salió 900 y a otro 860 en ese más o menos arco de numérico está la altitud, o sea, el desnivel, que era bastante llevadero, y luego pues nos costó, como digo, 7 horas y media, con las paradas que fueron muy generosas, porque fuimos muy relajados. Yo creo que es una de las excursiones del CER que hemos hecho más relajadas, muy tranquila. Cogimos setas, hicimos muchas fotos en el arco, paramos un buen rato para comer en el Ibón, fue muy tranquila. Y nada, luego nos esperaba pues la vuelta a Graus por carretera, que es otro buen rato, hora y media larga. Hicimos una paradita en Biescas, donde al final conseguimos tomar una cerveza en un bar, y ya volvimos hasta Graus. Bueno, es una zona distinta, menos conocida y en general atractiva. Quizás lo más decepcionante un poco por la escasez un poco de agua es el Ibón, aunque el entorno es muy bonito y el arco es muy llamativo, y a mí me gustó especialmente ese bosque de Búbal, que es muy poco conocido, Con que eso es todo, y ahora las dos próximas de este mes de octubre. La próxima es el, a ver si me aclaro con las fechas, porque es el 12 es el Pilar, que es jueves, el 15, ¿no? El 15, sí, el 15, el domingo 15 es la próxima. Domingo 15, que es una excursión por la zona de las Gargantas de Escuaín, es una excursión desde Escuaín al Tozal de Basón. Yo en este Tozal no he estado, con lo cual es una excursión bastante novedosa, porque por ahí por Escuaín hemos hecho algunas. La típica circular de los miradores de Revilla, estuvimos también en el circo de Gurrundué, pero este Tozal de Basón no lo hemos hecho, que es todo un cordal, y subiremos por el cuello Ratón y bajaremos por el cuello Biceto. Es una excursión, yo creo que va a ser muy atractiva, muy bonita. Es una zona menos conocida de las Gargantas de Escuaín, con mayor altitud, y bueno, saldremos a las 7 de la mañana. Ya la gente que tenga interés pues ya ha llegado los correos, lo verá en la página del CER, en las redes sociales y en los carteles para inscribirse, y esa va a ser el día 15. Y luego ya tenemos programada el día 29, dos semanas después, también en domingo, estas dos próximas serán en domingo, una excursión bastante clásica de otoño por el Valle de Estós, Confiamos, porque la hemos programado con cierta antelación, confiamos en que el cromatismo otoñal esté en plenitud en esos días, pero no estamos seguros de que vaya a ser así. Dependerá de la llegada del frío. Eso es, tal como están las cosas, pensamos que este año va a llegar un poquito más tarde, porque claro, está haciendo un calor fuera de lo normal. El veranillo de San Miguel, que ya no es veranillo, es una prolongación del verano, que ya entraba hasta en octubre. Entonces, pues a ver si acertamos. En cualquier caso, el Valle de Estós siempre es bonito, Esa ya la comentaremos en próximas excursiones, y probablemente creo que va a ser conjunta con los amigos de la Asociación de Llanos del Hospital de Benasque. Deportiva Hospital. Exacto. Nunca me acuerdo de las siglas exactas. Agrupación Deportiva del Hospital de Benasque. Sí, que el año pasado también hicimos una conjunta en las ermitas de Bonansa y el compuesto de la zona de Bonansa, también en otoño. Ellos vinieron un poco a nuestra zona, y esta vez nos vamos nosotros a la suya, en dos lugares estupendos para disfrutar del otoño, que esperemos, como digo, que esté ahí en plenitud, y si no, siempre son excursiones bien bonitas, porque el Valle de Estós siempre es una garantía de belleza. Pues eso es todo, yo creo que ya hemos comentado, y ya iremos comentando en próximas fechas estas excursiones y otras que vayamos haciendo por diferentes lugares. Muy bien, Carlos, muchas gracias. A ti.